Un grupo de más de 40 niños y niñas han cogido este martes las brochas y los pinceles para comenzar a colorear el mural en la zona del Barranquillo, actividad que abre el programa de las quintas jornadas del litoral y medio ambiente que se celebran en Pozo Izquierdo hasta este domingo 27 de agosto y que este año lleva por lema Protegiendo Nuestro Territorio. El artista Eduardo González es el autor de esta obra que lleva por título El niño y el pez. El mural podía ser un fragmento de uno más amplio que podíamos elaborar, ¿no? Y podíamos tener el título genético de El niño y el mar, o Un mar para los niños, ¿no? Y un poco la crítica que podríamos tener con él es esa. ¿Qué tipo de mar o qué mar le vamos a dejar a las generaciones futuras? ¿Le vamos a dejar un mar limpio donde ellos también puedan disfrutarlo como las generaciones anteriores? ¿O les vamos ya a dejar un mar totalmente allí un desastre? Eso es un poco lo que podríamos resumir de la idea general. Esta quinta entrega de las jornadas incluye en su programa actividades dirigidas a promover la sensibilización ambiental como suelta de tortugas, limpieza del litoral, visitas guiadas por las salinas y túmulos aborígenes de Tenerife localizados en la costa y charlas sobre la importancia de proteger el territorio insular por su fragilidad. La alcaldesa accidental de Santa Lucía, Nira Luán, el concejal de Sostenibilidad, Antonio Ordóñez, y el concejal de Educación, Actividad Física y Deportes, Raúl de Pablo, compartieron con los jóvenes estos primeros momentos de las jornadas, que este año tendrá su epicentro en la Asociación de Vecinos del Pueblo. Las jornadas de Litoral y Medio Ambiente tienen como objetivo ofrecer un espacio de reflexión y debate para buscar y analizar fórmulas nuevas para seguir protegiendo nuestro territorio, ser conscientes de que es un territorio limitado, al igual que nuestros recursos, y que nuestra fauna y flora necesitan de una protección especial. Hoy martes finalizó en el pueblo de Santa Lucía el intercambio europeo juvenil Youth Power and Future, organizado por Jiribilla Producciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud. En esta edición participaron 36 jóvenes de Suecia, Rumanía y Gran Canaria que estuvieron conviviendo en el área de la naturaleza de las Tederas desde el pasado día 14 de agosto. Con motivo de la celebración del Día de la Juventud, el pasado viernes 18 de agosto, se celebró en el Parque Municipal de Santa Lucía una jornada lúdica en la que los jóvenes de intercambio compartieron actividades con los niños y niñas del pueblo, que disfrutaron de hinchables acuáticos, juegos, merienda y una fiesta de la espuma. La primera teniente de alcalde, Nira Luán, y la concejala de Juventud, Nieves García, dieron la bienvenida a los visitantes europeos y compartieron con ellos y los residentes del pueblo una tarde de ocio y convivencia. Todos los presentes guardaron un minuto de silencio por los atentados que un día antes habían ocurrido en Barcelona. El proyecto Youth Power and Future nace para tratar de potenciar y poner en valor el medio rural y natural como lugar de oportunidades para el empleo y el emprendimiento de los jóvenes, poniendo en valor la energía de la juventud en el marco de la celebración del 30 aniversario del programa Erasmus Plus, el año del turismo sostenible y la celebración del Día Internacional de la Juventud. Durante los 8 días que duró el intercambio se llevaron a cabo diversidad de actividades y dinámicas de grupo, como juegos, noches interculturales, visitas y la citada organización del Día Internacional de la Juventud para la comunidad local.